Un proyecto de gran envergadura. Se trata del puente Morales Duárez, cuya construcción representa una importante alternativa para quienes se movilizan por las avenidas Universitaria, Fawcett y Avenida Perú. Los carros están totalmente llenos y el tráfico es horrible. A partir de las 4 hasta las 7 de la noche es horrible eso, y ahí están los choros, los rateros que comienzan a decir, disculpa. Entonces, sería factible esta parte que salga de acá, de este, ¿para qué? Para que ya haya, o sea, no haya mucha aglomeración de carros. Para descongestionar todo lo que es casualmente los dos puentes. Claro. Los dos puentes que se atora. Usted no puede pasar por el puente Dueña ni por este puente Hora Punta. Y este sería una solución. El avance de las obras está casi a la mitad y se espera que sea concluido el próximo semestre. Nos encontramos en plena ejecución con un avance de 46%. Efectivamente, estructuras metálicas como la que acabas de mencionar y otras que ya se vienen confeccionando en el taller van a ser implementadas a partir de la próxima semana y ya seguramente ustedes van a poder ver el lanzamiento del puente, que es una estructura tipo arco de acero con péndolas, un tablero de concreto con vigas metálicas con una longitud de 70 metros lineales. Así lucen los avances de la obra de este puente que beneficiará a la población interconectando los distritos de San Martín de Porres y Carmen de la Legua Reynoso. Son más de 100.000 vecinos quienes se beneficiarán con esta importante infraestructura que tiene una inversión de más de 33 millones de soles. Dos carriles, uno de ida y el otro sentido de vuelta, con una berma central, veredas y asimismo todo un tratamiento paisajístico, señalización, semaforización. Estamos recuperando este espacio que está justamente sobre el cauce del río Rímac y que no solamente va a generar desarrollo en esta zona límite entre el Callao y Lima, sino también va a permitir que los transportistas puedan circular con mucha mayor rapidez. Efectivamente, será un desfogue para quienes transitan por esos distritos, que en hora punta tienen alta congestión vehicular. Va a ayudar bastante y facilitar sobre todo la vía, la avenida Fawcett, y está buen proyecto. Eso ya era para que lo hagan hace mucho tiempo ya. Y está bien que hagan el puente, porque el tráfico de acá de Universitaria y de Enrique Meis en la mañana no se puede transitar. Ya esto sería algo fluido ya para que puedan transitar los carros. Cuatro de las torres que soportarán las estructuras metálicas de este puente ya se encuentran instaladas, mientras la estructura más compleja está aún en construcción.